Hola, empezamos en un minuto, ¿vale? Bueno, hola a todos, buenos días. Ante todo, pues muchísimas gracias por asistir y más a estas horas de la mañana, que sé que apetece muchísimo escuchar cosas sobre parapsicología. Seguro que todos los sábados por la mañana nos levantamos a las 9 de la mañana diciendo: no tengo sueño, voy a escuchar cosas raras. Así que bueno, pues muchas gracias a todos por venir a estas primeras jornadas solidarias de parapsicología organizadas por Dimensión Límite, en las que colabora esa Radio Guadalajara, y patrocinadas por Quiero Internet. Bueno, mi presentación va a ser muy corta, porque yo creo que lo importante o interesante de estas jornadas son precisamente los ponentes, ¿no? Que van a estar pues divulgando una serie de cuestiones que yo creo, su punto fuerte, y punto fuerte de las mismas, es que están apenas divulgadas, apenas se conocen, ¿no? Digamos que vamos a dividir estas jornadas en tres etapas, ¿vale? Esta mañana de sábado va a ser quizá un poco la más histórica, hasta cierto punto la más divulgativa, en la que, bueno, pues historiadores, tanto licenciados en historia como doctores en historia antigua, como son Juan José Tezoro, que le tenéis ahí sentado tras la lamparita misteriosa, Ana María Vázquez Ois, que es profesora titular de la UNED, y bueno, Antonio Piñero, que yo creo que rara será la persona que esté en esta sala que desconozca pues de quién estamos hablando cuando mencionamos a Piñero, ¿no? Catedrático emérito de la Complutense de Filología Griega. Nos van a hablar de temas tan dispares como las casas tabú o lo que se conocía como las casas de duendes, lo que vendrían a ser los poltergeist que hoy en día conocemos, pero a finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX. Ana María Vázquez Ois nos va a hablar sobre algo interesantísimo como son los fantasmas y la adivinación en las fuentes antiguas. Y luego, pues para cerrar la mañana, estará Antonio Piñero para hablarnos de los milagros de Jesús entre mito, leyenda y realidad. Así que, sin más, iremos dándoos información durante todas las jornadas sobre ciertas cosas que tenemos por aquí, ciertas actividades, comidas. Pero una de ellas, que no me gustaría olvidar, es que bueno, pues el equipo de este programa, junto a una pequeña editorial, Ediciones Cidonia, pues ponía a la venta hace muy poquito un libro llamado Hay otros mundos, pero están en este, en el que, bueno, pues 40 autores escriben textos sobre divulgación e investigación sobre diferentes temas, no solamente sobre parapsicología. De hecho, muchos de los ponentes que escriben en el libro pues van a estar aquí esta tarde, y luego pues también estarán algunos de ellos mañana, tanto en la mesa redonda como dando ponencias. Se habla de parapsicología, se habla de ovnis, de arqueología, del cine y sus misterios, de sociología, de periodismo de investigación, de mitos, leyendas, de todo eso y de algunas cosas más. Y lo interesante de este libro es que un porcentaje, el 15%, va directamente destinado al fondo de emergencias de una ONG como es Médicos Sin Fronteras. Así que para quien quiera adquirir el libro, bueno, pues lo tenéis aquí justo a lo que es mi izquierda, vuestra derecha. Hay ahí dos bellas señoritas con los libros, pues si alguien quiere hacerse con ellos. Primero, pues porque considero que la información que contiene es interesante, ¿no? Autores como J.J. Benítez, Bruno Cardeñosa, Jesús Callejo, Carlos Canales, bueno, pues y tantos otros, ¿no? Jacques Vallée, Miguel Blanco.
Y luego por ese sentimiento benéfico, ¿no?, que comparte precisamente con estas jornadas a las cuales, bueno, pues habéis venido con, espero, un buen puñado de bolsas con alimentos de comida no perecedera que la ONG Mensajeros de la Paz se encargará de repartir entre los más necesitados. Bueno, pues no me enrollo más y doy paso a Juan José Sánchez Oro. Él es licenciado en Geografía e Historia por la Universidad Complutense de Madrid, está doctorando en Historia Medieval y pertenece al Centro de Estudios Merovingenses, que pues, es un centro que pertenece o que está adscrito de alguna forma al CSIC. Y bueno, pues poco puedo decir de Juanjo. Para los que escuchéis un pequeño programa llamado Dimensión Límite, que somos los colgados que nos hemos encargado de montar todo esto, pues decir que es el copresentador y por supuesto, seguramente el alma del programa, ¿no? Así que él nos va a hablar, como decía, de las casas tabú y la fascinación poltergeist a principios del siglo XX. Un asunto, insisto, que es muy desconocido y que creo que os va a sorprender por su sentido no solamente divulgativo e histórico, sino antropológico, que es algo de lo que no se suele hablar en jornadas de estas características. Así que, sin más, quiero pedir un fortísimo aplauso para mi compañero Juan José Sánchez Oro. Bueno, pues yo quería darle las gracias a David por la presentación tan generosa como siempre hace, y también a todos vosotros por vuestra presencia. De verdad que os agradezco de corazón que estéis aquí, para nosotros es muy, muy importante, para mí personalmente, porque tengo la oportunidad de compartir algunos de estos estudios que habitualmente solemos hacer en privado, sobre todo cuando uno intenta ser historiador. Es una labor bastante solitaria, normalmente tienes que pasar mucho tiempo en bibliotecas, en archivos, ahora también en casa, gracias al entorno digital que nos permite acceder a muchos contenidos, pero normalmente suelen ser temas muy especializados que es muy difícil poder, pues ya digo, conversar con ellos con otras personas, ¿no? Entonces uno se siente un poco también bicho raro, sobre todo yo que me dedico habitualmente al medievalismo, aunque esto es un poco también ahora exótico lo que os voy a contar. Ahí incluso la soledad es mayor, es como vivir en el siglo XII, el siglo XIII, en algunas localidades recónditas de la península. Pero bueno, hoy me quiero centrar en un tema que cada vez me interesa más. Últimamente, aunque de manera, digamos, más intensa, me vengo interesando por lo que podríamos llamar algo así como la mentalidad sobrenatural, el pensamiento mágico-religioso a lo largo de la historia. Yo, más o menos, mi labor más formal, más académica, suelo dedicarme a lo que serían las relaciones de poder y el estudio de la Iglesia en la Edad Media. Al fin y al cabo viene a ser un poco lo mismo, porque vamos arrastrando ese pensamiento mágico-religioso a lo largo de los siglos, pero siempre me ha interesado, ya digo, toda esa mentalidad. Yo me identifico mucho con una corriente dentro de la historia que se llama la historia de las mentalidades, que desde mediados del siglo XX se ha venido interesando no solamente por lo que las personas hacen a lo largo de la historia, sino por lo que las personas piensan en la historia, ¿no? Y bueno, poco a poco, realizando otros estudios, me fui introduciendo o fui recopilando una serie de noticias sobre lo que podríamos llamar los duendes, ¿no?, las casas de duendes, que es el término que popularmente en España se ha venido utilizando lo que serían aquellas anomalías, o por lo menos que se perciben como anomalías, que se producen en casas, bien sean del ámbito rural o bien sean del ámbito urbano. Ese término, que realmente a lo mejor, bueno, pues es no ilustra demasiado bien de lo que vamos a hablar, porque entra un poco dentro del folclore popular, de la superstición, también hasta cierto punto del cachondeo, ¿no?, del duende. Realmente prefiero utilizar un término distinto, que es el de casas tabú. Es un término que no me pertenece, es una expresión que utiliza un compañero mío del Centro de Estudios, que es un antropólogo, José Luis Puerto, muy especialista en los temas, por ejemplo, del folclore de las urdes, del folclore de León. Y José Luis Puerto utiliza este término de casas tabú para referirse a aquellos lugares que de alguna manera suceden, por lo menos se identifican como episodios sobrenaturales. No está muy claro en qué consisten, estaríamos hablando de supuestas fuerzas invisibles o presencia de criaturas desconocidas que actúan en ese lugar, y lo que produce sobre todo ese lugar no solamente es el fenómeno en sí, que puede tener más o menos interés, sino que produce una cierta fascinación, una fascinación que es bastante ambigua, en el sentido de que por un lado nos puede repeler lo que ahí ocurre, pero por otro lado también nos fascina tanto como para intentar acercarnos a ello. Entonces yo creo que ese término está bastante bien, el de casas tabú, porque ya digo que nos está acercando a esa atmósfera especial, a esa aura tan particular que bueno, pues cubre este tipo de lugares. Como digo, más o menos estas casas tabú podríamos caracterizarlas con la figura popular que comentaba del duende, ¿no?
Aquí en España tradicionalmente se habla de los duendes, más modernamente, cuando se ha ido imponiendo un poco la parapsicología, vamos a llamar así popular, sobre todo a partir de los años 60, se habla de los poltergeist, ¿no? Tenemos también esa famosa película Poltergeist en sus distintas versiones. Y luego también, desde un punto de vista más de parapsicología científica, hablaríamos de psicocinesis espontánea recurrente, que es el nombre un poco más técnico, ¿no? Viene a ser un poco lo mismo, estamos hablando de una serie de efectos, se supone, paranormales, que tienen que ver sobre las cosas, actúan sobre las cosas, ¿no? Movimientos, ruidos, golpes, etc. Como digo, en el caso español, en la tradición española, este tipo de fenomenología estaba asociada al duende. Y teníamos distintos tipos de duendes. Yo voy a decir en cuál me voy a centrar. Aquí he puesto un poco la síntesis. Hablaríamos, por un lado, de criaturas sobrenaturales que vienen desde la Edad Media. Hay un duende muy conocido en época reciente, en el siglo XX, que es el llamado Duende Urbano del Ladrillar, un duende especial que, bueno, a través de determinados programas de esto que se denomina Mundo del Misterio, pues ha sido bastante conocido. Es un duende que los registros de la antropología de la zona de las Urdes lo sitúan en torno a los años 20 del siglo pasado. Y luego yo aquí he identificado en la zona de Guadalajara un duende que está asociado a una figura muy particular que se llama el Tío Nabo, que es un habitante, un vecino de Huerta Pelayo. Este duende salió a relucir en la prensa local, en Nueva Alcarria, bueno, porque este Tío Nabo hablaba con esta persona, con este ser invisible, y la gente de los pueblos de alrededor iba a ver cómo hablaba. Naturalmente, bueno, seguramente estamos ante una fabulación, pero bueno, lo importante, como digo, no es saber si realmente hay duendes o no hay duendes, sino a mí, por lo menos, desde el punto de vista de la historia de las mentalidades, me interesa saber, pues eso, cómo se articula ese imaginario popular. Tendríamos, por otro lado, algo muy típico también, las casas de duendes, que yo creo que prácticamente toda localidad española que se precie tiene una casa de duendes. Estamos hablando de casas habitualmente abandonadas o deshabitadas, normalmente suelen ser caserones grandes, con una serie de connotaciones quizás también nobiliarias. A veces allí se han dado, según la tradición y la leyenda popular, pues romances truculentos entre determinadas personas, ¿no? Y, por último, que es en lo que me quiero centrar, son fenómenos anómalos en viviendas habitadas. Como he dicho, mi idea es centrarme en la presencia o más o menos la casuística que podría recogerse desde finales del siglo XIX y el primer tercio del siglo XX. ¿Para eso qué es lo que he hecho? Bueno, pues hablaríamos de que ese estudio más bien sería una especie de proyecto de sondeo. No llega a ser realmente un estudio todo lo consolidado que yo quisiera, pero bueno, creo que ya puede ir apuntando a maneras de lo que se puede hacer, y sobre todo yo creo que puede ir reivindicando algo que también no se ha hecho mucho, que es el folclore urbano. Normalmente siempre el folclore, los antropólogos o los etnólogos en España suelen ir al mundo rural porque entienden que ahí a lo mejor están las esencias más puras, ¿no? Entienden además que la mayoría de estos antropólogos y etnólogos suelen ser también muy urbanitas, y entonces entienden como que, bueno, en el mundo rural están las esencias más puras, ¿no? Y entonces ha ido recopilando todo ese tipo de información a través de cancioneros, a través de leyendas populares, ¿no? De testimonios orales. Pero quizás nos olvidamos de que el mundo urbano también ha convivido durante muchos años con el mundo rural, en la época contemporánea, y el mundo urbano muchas veces no deja ser nada más que un pueblo más grande. Bueno, yo lo que he estado realizando para hacer este estudio ha sido una especie de sondeos, que es, aquí más o menos tengo un poco lo que sería el desglose de la muestra de datos que he utilizado. Estamos hablando fundamentalmente de prensa histórica digitalizada. He estado consultando hemerotecas fundamentalmente digitalizadas, para algunos casos sí que ya periódicos físicos y documentación física. Esa prensa histórica consiste fundamentalmente en diarios, semanarios, boletines de información general, de medicina también, y de sociedades espíritas, que hay bastantes. En España empezaron a proliferar determinadas sociedades espíritas, algunas fueron muy pujantes a partir de mediados del siglo XIX, y bueno, hicieron bastantes publicaciones, ¿no? Algunas también bastante difundidas y durante mucho tiempo. Bueno, toda esta información, estas fuentes, están depositadas, como decía, en estas hemerotecas digitales. Fundamentalmente he consultado la Biblioteca Nacional, Ministerio de Cultura, el ABC, La Vanguardia, que tienen también sus fondos digitalizados, y en algunos casos, para algunas cuestiones concretas, ya me he ido a algunas hemerotecas autonómicas o provinciales. El rango de fechas en las que he englobado este estudio irían desde el año 1893 hasta el año 1936, es decir, justo antes del estallido de la Guerra Civil, serían unos 43 años. Hay algunos casos anteriores, desde mediados del siglo XIX, pero la secuencia temporal más continua está dentro de este intervalo.
Tras consultar esta información, he recopilado unos 48 casos que podríamos hablar de esta fenomenología asociada a las casas de duendes. Y estos 48 datos afectarían a las 22 localidades, en su mayoría núcleos urbanos, además muchas veces capitales de provincias. Al final, con todo esto, más o menos las noticias que tengo de estos 22, de estos 48 casos en 22 localidades, vendrían a agrupar unas 240 noticias o reseñas en prensa, ¿no? Estas serían informaciones directas. Luego sí que tenemos ya consulta de otro tipo de documentación, ¿no?, para poner en contexto, poner en situación esos datos que tenemos. Bueno, el resultado en la secuencia temporal sería que estas casas de duendes, como vemos, más o menos estos 48 casos se distribuyen a lo largo de esos 40 años, pues en una secuencia que es hasta cierto punto irregular, teniendo en cuenta que la muestra, como digo, también es débil, ¿no?, porque estamos hablando apenas de medio centenar de datos. Pero bueno, ya deja entrever algunas cuestiones que son interesantes, porque tienen que ver con cuestiones concretas de tipo histórico. Por ejemplo, vemos aquí este primer bloque, que vemos que acumula aquí más casos, y este último, más próximo también a la guerra civil y al final de la cuenta, pone aquí algún intermedio, ¿no? El resto, bueno, más o menos es irregular o apenas tenemos nada. Bueno, esto obedece a unas razones. Aquí quizás con este otro gráfico se ve un poquito mejor esos agrupamientos. Las razones son, por ejemplo, aquí hay un caso, sobre todo en el año 95, que es muy importante. Es un caso que ocurre en Madrid, un convento de las Concepcionistas, donde hay unos ruidos muy fuertes, unos ruidos muy violentos y que realmente supuso una situación bastante incómoda, ¿no?, para las monjas que habitaban en él, ¿no? Tuvo mucha repercusión en la prensa. Y como siempre, parece que estos casos se van llamando unos a otros. Entonces se va creando esa fascinación, se va extendiendo, ¿no? Digamos que sale de las fronteras de la propia localidad y por lo tanto rebasa y empieza a crear efectos de simpatía en otros lugares de la geografía española, a veces muy distantes. Tenemos también esta segunda concentración, que realmente no puedo decir que vaya asociada a un fenómeno muy concreto, no está aquí demasiado claro. Y esta última sí que tiene un efecto relevante. Aquí vemos que es bastante más alta el número de casos, la concentración de casos, y es que tiene que ver con un caso que seguramente la mayoría de vosotros conozcáis, que es el famoso Duende de Zaragoza, que ocurre en estas fechas y que realmente tuvo muchísima repercusión entre eso, ¿no? Bueno, iremos ahora hablando un poco de él. Bueno, como vemos, ya digo que por lo menos podemos decir que tenemos una distribución importante de estos casos, esta presencia del duende, ¿no?, dentro de lo que es el imaginario de la sociedad española de ese primer tercio del siglo XX. Y en cuanto un poco la concentración, que yo digo que la muestra es pequeña, pero vemos que hay una serie de años, apenas unos 6 años, que concentran el mayor número de casos frente al resto, que bueno, que mantiene un determinado ritmo, pero que no es tampoco demasiado significativo, ¿no? Pero sí que por lo menos interesante es ver que es una constante, ¿no?, que esa presencia de los duendes, en el sentido popular del término, se mantiene. En cuanto a la distribución por localidades, también aquí hay que tener en cuenta que la muestra, como digo, es pequeña y también está un poco sesgada por el tipo de fuente que yo he utilizado. Como vemos, sobresale muchísimo Madrid, ¿no? La razón es porque, naturalmente, las hemerotecas que yo más he consultado son las madrileñas y, por lo tanto, los periódicos, la prensa, procede de Madrid. Entonces, eso también es la concentración. Pero también es cierto que hay muchos casos en Madrid, ¿no? Sobre todo en determinados años hay muchos casos. Y luego entraremos un poco en las explicaciones de por qué son esos casos. El resto, bueno, vemos que afectan a determinadas, como decía, unas 22 localidades. En su mayoría tenemos capitales de provincia. Por lo tanto, es un fenómeno que, como digo, bastante urbano o también proturbano, porque hay localidades que, sin ser capitales de provincia, sí que por lo menos son también núcleos de bastante población. Bueno, ¿qué es lo que pretendo estudiar? Como digo, no pretendo saber, sería un poco absurdo ver si realmente estos fenómenos anómalos responden realmente a una causa, como suele decirse, paranormal o no. Sería un poco absurdo a estas alturas. Pero sí que por lo menos intento ver esa fascinación, qué elementos lo componen. Y entonces aquí voy a intentar, a lo largo de la charla, hablar de, bueno, pues estos 6 elementos, ¿no?, que tenemos aquí. Voy a tratar de hacer un desglose de cuál es la fenomenología que se identifica como anómala en estas casas de duendes. Naturalmente, luego, con independencia de que al final esa anomalía no sea tal, porque muchísimos de los casos que voy a comentar se explican finalmente, otros no se sabe muy bien la causa, otros directamente salen a los medios y paran para el fenómeno y por lo tanto nadie se dedica a investigarlo, digamos que se acaba la molestia y ahí queda la cosa. Pero bueno, lo que sí que nos permite ver es qué se entiende por anomalía dentro de esa época.
Luego también me interesa sobre todo la reacción de los inquilinos. Estas casas, como digo, en su gran mayoría están habitadas y por lo tanto hay que ver realmente cómo afectan, hasta el punto de vista psicológico, esta presencia nómada, ¿no? Cómo reaccionan ante esos duendes. Finalmente es muy interesante salirnos un poquito de ese ámbito más privado y abrir un poco más al siguiente, digamos, círculo concéntrico del fenómeno, que sería la reacción de los vecinos, de la comunidad de vecinos. Aquí nos vamos a encontrar también, bueno, actitudes yo creo que bastante curiosas. Finalmente, algo muy importante, ¿no? La intervención de las autoridades, que de alguna manera tienen que tratar de legitimar el fenómeno o de controlarlo, ¿no? Es en ellas en las que, realmente la parte de la sociedad en la que recae la responsabilidad de saber qué se hace con eso. Por último, un aspecto, bueno, por penúltimo, sería un aspecto interesante, sobre todo teniendo en cuenta la fuente en la que yo parto, que es el tratamiento de la prensa. Tenemos que ver realmente el medio que realmente transmite el mensaje. Es muy importante porque en el documento, hasta cierto punto, nos vamos a encontrar no la verdad del suceso en sí, sino la distorsión que el propio medio provoca de ese medio, ¿no? De ese suceso. Es decir, la traducción que hace de esos sucesos que están ocurriendo. Bueno, y por último, hablaremos de las distintas hipótesis y explicaciones que, bueno, se manejaron en la época, que eran también, bueno, tenemos también bastante variadas. Bueno, vamos a empezar con la clasificación de lo que sería esa fenomenología anómala. ¿Qué se entiende por casas de duendes y cuándo realmente la prensa y las personas entienden que están ante un duende, ¿no? Y a partir de ahí empieza a surgir esa fascinación y ya se va generando esa casa tabú. Bueno, pues lo primero que aparece, el fenómeno que está más extendido, por el que en primer momento ya arranca esta situación extraña, son los ruidos violentos nocturnos. Esto es, digamos, el principal denominador común de casi todos los casos de duendes que he estado estudiando, ¿no? Ese es el elemento fundamental. Cuando hablamos de ruidos, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a unos ruidos que normalmente suelen ser unos ruidos o unos golpes muy violentos. Normalmente suelen ser ruidos y golpes de naturaleza que ocurren por las noches, por lo tanto inquieta mucho más. Y por supuesto, el origen de esos ruidos, después de que se investiga un tiempo, de que los vecinos tratan de indagar, bueno, pues realmente no se sabe de dónde procede. Eso es lo que ya empieza a generar una notable inquietud. Por ejemplo, para que veamos un poco esta situación, voy a leer simplemente una crónica para ponernos un poquito en situación de este tipo de ruidos, este tipo de fenómenos, y cómo lo recoge la prensa de la época. Me refiero a un caso de 1905 que se ocurre en la calle Embajadores en Madrid. La descripción dice lo siguiente. Dice, después de disfrutar 3 días de una paz octaviana, los vecinos de la calle de Embajadores número 53 duplicado han vuelto a oírse los ruidos, produciendo la consiguiente alarma entre los inquilinos de la encantada casa, los cuales no comen ni duermen, ni viven tranquilos. Algunos de los vecinos han pensado mudarse de casa, pues no quieren ser víctimas de los duendes, brujas, demonios o quienquiera que sea el causante de los ruidos. Antes los ruidos se oían a una hora fija, pero desde que han empezado a sentirse de nuevo, la hora cambia, y unas veces suenan a las 7 de la tarde y otras a las 12 de la noche, resultando que los vecinos no tienen un momento de paz ni sosiego. Bueno, esto sería, como digo, un poco la tónica general. A partir de aquí ya la prensa califica el lugar como una casa de duendes, una casa encantada. Luego, sobre esta base, se van añadiendo más fenómenos. Tenemos, por lo menos hay algunas noticias sobre lo que sería una fenomenología de fantasmas y de apariciones, que es muy típica. O sea, aquí estamos hablando de cuestiones tales como sábanas blancas, arrastre de cadenas, lamentos y jadeos, ¿no? Le digo un poco lo típico de lo que serían los cuentos casi populares. De estos casos hay muchísimos. Por ejemplo, tengo algunos registrados en 1852, en la calle Silva de Madrid, donde se escucha el arrastre de cadenas, de lamentos y de quejidos lastimeros durante toda la noche. En 1894 ocurre lo mismo en Madrid. Ese mismo año en Madrid también se oyen muchos ruidos nocturnos y arrastre de cadenas. Hay un caso también ese mismo año en la calle Mayor, en el cual una vecina asegura ver un fantasma que llevaba capa roja, los cuernos retorcidos y echaba por los ojos carbones encendidos. Es curioso porque el ruido que se da en esa calle es como el de una campana china golpeada con una maza. Es una especie de gong de estos, ¿no? Así muy tibetano. Y hay un caso en Zaragoza, en 1922, en la calle Paz, en el cual hay un testimonio recogido en el cual una persona dice: yo no, pero mi criada asegura que en todo el barrio no se habla de otra cosa. A medianoche asoma el fantasma por el tapial que da fondo a la calle de la Paz, agita sus brazos con las aspas de un molino y desaparece misteriosamente. Cuando, por ejemplo, ocurre el duende de Zaragoza, que el duende de Zaragoza realmente nadie lo ve,
nadie lo ve, pero si lo escuchan, luego entraremos un poco en detalle en qué consiste. En el año 1974, en una hornilla, en una cocina de una casa además importante, una casa señorial, de, vamos, era un bloque de viviendas, pero era un piso, digamos, de una familia acomodada, ahí se empiezan a escuchar unas voces a través de una hornilla. Y cuando se hace el retrato robot, digamos, la prensa hace ese retrato robot del duende, naturalmente tira del tópico, y tenemos, por ejemplo, esta supuesta representación de cómo sería ese duende de Zaragoza, ¿no? Que ya digo que es bastante típico. Hay otros fenómenos que comentaba, por ejemplo, contactos físicos, que realmente el duende de alguna manera entre en contacto con alguno de los inquilinos. De esto realmente tengo pocos casos. Hay un caso de una persona de Barcelona en 1880, a la cual está dormida, el duende le tira de los pies violentamente. Y luego tenemos un caso en 1907 en la calle Lavapiés, un caso que fue bastante también difundido por la prensa, además con despliegue informativo grande, con fotografías que para la época no era muy habitual, en el cual, bueno, se comenta que aquí directamente un duende le dio una paliza al yerno de una mujer y se retiró misteriosamente el duende. La viuda que vivía con este yerno decía que se le había aparecido su difunto marido, y que cuando le preguntó que dónde estaba y que cómo estaba, le dijo el marido difunto: muy mal, estoy en el purgatorio. Y a partir de eso, como él al parecer lo estaba pasando muy mal, pues se dedicaba, según dice la prensa, a fastidiar también a sus prójimos. Entonces, yo digo, de estos casos no tengo demasiado. Sí que luego veremos en alguna fenomenología un poquito más compleja datos o fenómenos más también violentos. Otro rasgo dentro de estas casas de duendes, también un poco anecdótico, son las luces misteriosas. Solamente he encontrado un caso en el cual aparezcan luces en una vivienda de León, únicamente, ¿no? Luces que se describen como fosforescentes, en mitad de la oscuridad. Bueno, y una cosa realmente ya peculiar son esto de los golpes y las voces inteligentes. Cuando nos referimos a golpes o golpes inteligentes o voces inteligentes, es que de alguna manera el inquilino intenta interactuar con esa anomalía. Y lo hace a través de alguna especie de código, ¿no? De golpes. Sabemos que en el espiritismo pues existen los famosos raps, en los cuales se supone que estos mediums entran en contacto y se comunican como si fuera una especie de telegrafía espiritual por esos golpes, ¿no? Bueno, pues en algún caso sí que tenemos, por ejemplo, en 1896 en Tarragona, empieza a haber ruidos en la casa, y aquí tenemos pues que un matrimonio se empieza a poner en tensión y trata de comunicarse o ver en qué consisten esos ruidos. Y ahí es, por lo tanto, donde responde la inteligencia del fenómeno. El esposo intenta codificar la comunicación, pide que los ruidos den tres golpes y efectivamente dan tres golpes. Luego pide que den cinco golpes y efectivamente la anomalía que tengamos ahí, el ruido da cinco golpes. Por lo tanto, ellos cogen y se van de la casa. Y el caso más prototípico de estas voces inteligentes, ¿no?, sería el de el duende de Zaragoza que estábamos comentando. En el año 1964, en esta cocina que tenemos aquí, a través de la hornilla se empieza a escuchar una voz que además no es una voz cualquiera, sino que mantiene, bueno, pues largas conversaciones, en algunos casos con los inquilinos de la casa, pero no solamente con los inquilinos, sino con las autoridades, con todo lo que pasaba por allí, con los guardias, con el juez. Estos son algunos de los titulares, fue muy comentado en la prensa. El duende de Zaragoza recibe en audiencia al juez municipal ante testigos y fuerzas de la policía. A una amenaza del arquitecto del ayuntamiento responde: si usted derriba la pared, iré a refugiarme en su casa. Amenazaba, pero era educado, trataba de usted a su señoría. Después de dos días de ausencia absoluta, el duende lo ha pensado mejor y ha vuelto a su casa de madrugada. Apareció en la ya célebre cocina asustando a los vecinos, que estaban de guardia, con estas frases: ya estoy aquí, cobardes. Y luego, desde el sábado que dijo adiós, adiós, hombre, a los inquilinos que desalojaban la casa, no había vuelto a pronunciar ni una sola palabra hasta anoche a las 12:20. Desde ese momento nadie sabe a qué atenerse en este complicado asunto. Luego entraremos en las explicaciones que se dieron a este caso. Bueno, hay una fenomenología curiosa, que es la lluvia de piedras. Esto es una cosa peculiar. A partir de los años 30... me encuentro con, entre el año 39 y 36, cuando acaba la serie de datos que he consultado, me encuentro con que a los duendes le da por tirar piedras. La lluvia de piedras, todo lo que supone el movimiento de piedras. Ya digo, hay como 8 casos concentrados en ese periodo. Y, por ejemplo, pues un caso de 1930 en Córdoba,
empiezan a llover piedras al interior de una vivienda y lo que tiene que hacer la policía es entoldar la vivienda para ver si las piedras vienen de fuera o de dentro, porque no saben de dónde vienen. En Alicante, en el año 31, ven rodar piedras por la calle y nadie sabe quién las está haciendo rodar. En Barcelona, en el año 34, empiezan a escucharse los ruidos extraños en una casa que no está alquilada. Hay que tener en cuenta que entonces, sobre todo, lo que predomina, y esto es muy importante luego cuando hablemos de las explicaciones, lo que predomina en el mundo urbano es el alquiler de la vivienda. Por eso explica también que mucha gente se vaya de la casa con cierta rapidez, ¿no? Porque realmente no es suya, entonces, bueno, digamos que busca otro alquiler y así se evita el problema. Bueno, pues en el año 34 en Barcelona, una casa desalquilada, empiezan a sonar, a ver unos ruidos, la policía se va acercando al lugar y empiezan a llover piedras. Al final entran en la casa y encuentran literalmente a un inquilino de filiación fascista que se había dedicado a tirar esas piedras. En Cádiz lo mismo, por los tejados empiezan a llover piedras y al final los vecinos suben, al principio creen que es un duende y localizan a una mujer que era la que se estaba encargando de tirar piedras. Hay un caso muy curioso que tendría que ver también ya con lo que comentábamos antes del caso de Zaragoza, el duende de Zaragoza, que es este que comento aquí, Teatro de Verano en Valencia en 1935. El año anterior había sido el duende de Zaragoza y nos encontramos con que aquí en este Teatro de Verano alguien, un duende, según dicen, empieza a tirar piedras, ¿no? La policía sube, empieza a mirar las azoteas, no encuentran nada. Aquí tenemos a algunas de las que formaban parte del grupo que estaba haciendo allí teatro, ¿no? Que hacía sus funciones. Estas son las piedras que lanzaba, como vemos son piedras, bueno, pues adoquines contundentes. Al vigilante del teatro le ponen esta garita para que no le den las piedras. Este es el empresario, y lo interesante de este duende es que se manifiesta enviando piedras a veces con envueltas en un papel que está escrito. Aquí tenemos el titular de alguno de las prensa, dice: el duende de Valencia, terror de las bicetifles. No habla como el de Zaragoza, pero tira piedras y tomates y escribe anónimos con mala ortografía para hacer más daño. Este es el texto. Esto yo lo iba a haber puesto, digo, bueno, lo meto en psicografía, en escritura automática, pero me lo he pensado mejor. Dice: es tonto que suba la policía a los pisos. Bueno, se ve que está escrito como puede. Soy un espíritu. Las piedras no harán mal a nadie. Hoy no tiraré. Y cierra con la calavera. Bueno. Este es un caso ya que podríamos englobar en esta última parte de la fenomenología. ¿Qué es este último caso que he puesto? Que sería psicosinesis espontánea recurrente. Lo que comentaba sería, ya aquí lo tendríamos, es una acumulación de fenómenos, ¿no? Esto más o menos lo que he comentado hasta ahora son fenómenos, anomalías aisladas. Aquí ya, yo digo, es una cosa un poco de más calidad, ¿no? Algo más parecido a lo que tenemos por idea de un poltergeist, de una manera popular. Bueno, y aquí tenemos algunos casos importantes, ¿no? Que, bueno, resultan sorprendentes. Por ejemplo, tenemos este de Sonseca. Sonseca, en Toledo, a esta mujer, bueno, pues le pasan muchas cosas. En la cocina le hacen muchos destrozos, desde le rompen los huevos, le tiran aceite al suelo, sal, los alimentos. Y también aquí, debe ser también por la fecha, llueven piedras. Pero es que llueven piedras, cuando llega la Guardia Civil, le caen piedras y la prensa dice, esto naturalmente supongo que tiene cierta gracia para la época, ¿no? Es que le dan el tricornio al Guardia Civil. Aquí vemos un poco cómo está recogiendo esas piedras que se supone llovían y no se sabe dónde. Bueno, este caso, ya digo, 1935 en Sonseca. Y tenemos algunos casos un poco anteriores. Este es uno de los más antiguos, donde hay una fenomenología en principio más amplia, este de la calle de Toledo. Es muy peculiar porque se da en 1912, tenemos una fotografía, la fotografía no es muy buena, pero es el destrozo que producen en la casa de un sastre, unos extraños duendes, ¿no? Realmente no se sabe muy bien qué es lo que pasa, le rompen absolutamente todo, aquí vive una familia entera, él va a ir a denunciarlo y va a la policía. De hecho, tiempo después le rompen determinados trajes que él tenía hechos y acude con esos trajes a los laboratorios municipales a ver si pueden saber qué es lo que está pasando, ¿no? Esto veremos que este caso, luego volveremos a ver por cómo lo trata la prensa. Es un caso muy, muy peculiar, ¿no? Sobre todo luego por el tratamiento que tiene y por eso que estábamos comentando de cómo va a ir avanzando la mentalidad sobrenatural a principios del siglo XX.
Bueno, este otro caso, Francisco Giner en Barcelona, 1975, es un caso, bueno, pues también bastante espectacular en esto que estamos comentando, ¿no? En ese último tipo de psicocinesis espontánea recurrente. Aquí en esta casa de un sereno, él se va a trabajar y empiezan a suceder muchas cosas estando parte de la familia adentro. Literalmente, por ejemplo, dice que una silla del comedor cayó dos veces, un reloj se paró y reanudó la marcha sin tocarlo para nada, desapareció un tenedor que estaba encima de la mesa para después caer a los pies del hijo mayor, la lámpara se puso a bailar la carioca, dice literalmente, y todos los cristales empezaron a tintinear, ¿no? También cayó una lluvia de piedras sobre el patio y, bueno, también hubo una serie de ruidos y de lamentos estremecedores, ¿no? Aquí tenemos al testigo, porque el testigo, cuando ocurrieron estos ruidos nocturnos, se levantó y también dice que sintió una presencia. Es curioso cómo recrean también la fotografía de la época, porque le hacen meterse en situación, ¿no? Le cogen, ahí está en la cama, ¿no? Recreando ese momento de que supuestamente había tenido ese fenómeno, ¿no? Bueno, esos serían un poco los casos así que comento más amplios. Luego comentaré algunos más, ¿no? Y algunos también me parece que marcan una diferencia entre lo que va a ser luego el poltergeist, digamos, a la antigua usanza, y el poltergeist, que a lo mejor tiene más conexión con lo que ahora entendemos como un poltergeist. Bueno, vamos ahora a la otra faceta, que serían los inquilinos. Yo aquí me atrevería a hablar de una cuestión que creo que es interesante. Hace unos años, en los años 90, la Sociedad Española para Psicología, cuando estuve estudiando esto que ellos que se llaman psicocinesis espontánea recurrente, aquí tenemos a uno de los miembros de esa sociedad y de que hizo además este estudio, ellos propusieron analizar estas cuestiones no solamente desde un punto de vista, digamos, parapsicológico, es decir, preocupándonos por cuáles son los fenómenos que están ahí ocurriendo, sino que ellos intentaron darle a esto un enfoque más amplio desde un punto de vista casi terapéutico, porque entendían que lo que ocurría en estas casas, en estas viviendas, no solamente es algo que puede tener interés desde un punto de vista científico, ¿no? Si realmente hay una anomalía y una causa paranormal que está ahí actuando, sino que realmente lo que existe ahí es un problema terapéutico, porque las personas que suelen vivir estos asuntos lo pasan realmente mal, ¿no? Entonces, ellos hablaron en un momento dado del síndrome de la psicocinesis espontánea recurrente, ¿no? Y abordarlo también de esa faceta terapéutica, no solo preocupándose, como digo, por la casuística, ¿no?, más fría, sino también por las personas que estaban allí. Porque seguramente, a veces resolviéndolo desde el punto de vista psicológico, se acababa con la anomalía. Bueno, pues también un poco acogiéndome esa forma de trabajar, y bueno, mañana tendremos a Manuel Berrocal, que bueno, podría también hablar luego de estas cuestiones, porque hicieron ahí un estudio muy pionero, tanto Manuel Berrocal como Héctor González Ordi y como Emilio de Castro, que eran un psicólogo, un médico y un biólogo los que hicieron este estudio, esta manera de afrontar esos protocolos para afrontar estos fenómenos. Yo también hasta cierto punto hablaría, siempre poniéndolo muy entre comillas, del síndrome de la casa de duendes en lo que se refiere a los inquilinos. ¿Qué es lo que sienten los inquilinos? Antes un poquito, en esa pequeña reseña de uno de los casos, comentábamos cómo lo pasan realmente mal, ¿no? Las características que podrían tener serían, bueno, pues hablamos por supuesto de miedo, hablamos de tendencia a abandonar la vivienda definitivamente, esto es muy habitual, muy habitual. Por eso que también comentaba de que vive normalmente de alquiler y es bastante fácil desprenderse de la vivienda hasta cierto punto. Naturalmente se vive una situación de angustia, de insomnio, hay escenas de pánico y también aislamiento. Buscan refugiarse en determinadas áreas de la casa o en determinados pisos dentro del edificio. Y hay también algunos casos en los cuales ese miedo, ¿no?, ese síndrome, digamos, se somatiza hasta el punto de que enferman. O por lo menos si ya tienen algún tipo de enfermedad se les agudiza, como es lógico pensar, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, tengo un caso en 1880 donde una persona, literalmente, según dice la prensa, claro, ha enfermado a causa del susto que ha recibido por una serie de ruidos en su casa, en Barcelona. En el convento de las monjas concepcionistas, directamente algunos de los ruidos que comentaba que fueron realmente fortísimos, pues ahí cuentan que una mujer que tenía una enfermedad directamente ya murió a consecuencia, dicen, de esos sustos recibidos. El portero que estaba en el convento también cayó enfermo a partir de esos ruidos tan violentos. Aquí en el convento de las monjas concepcionistas de Madrid, bueno, ellos regentaban un colegio, el colegio naturalmente dejó de dar las clases, las monjas se recluyeron en una parte del convento y además estuvieron, digamos, bajo la tutela de determinados sacerdotes y confesores mientras duró más o menos en un mes todo este asunto, y allí es como estuvieron viviendo, se precintaron habitaciones. Bueno, eso fue bastante, bastante importante, ¿no? Bueno, y luego tenemos aquí otro caso, que es el del Cerro de las Ánimas de Madrid, en 1927. Este es un caso muy curioso.
Aquí tenemos una vivienda que debe ser una especie casi de chabola, en esta zona, que no es una zona, entonces estaba muy en la periferia de Madrid. Y aquí lo que tenemos era una casa de una sola planta. Tenía tres cuartos. En el primer cuarto vivía un albañil con su mujer y con su madre. Empezó a haber una serie de ruidos fortísimos y la mujer estaba enferma y empeoró a raíz de estos ruidos y se abandonó la casa. En otro de los cuartos de esta vivienda vivía un cerrajero con su esposa y con una niña de 16 meses. En cuanto empezaron los ruidos a ser reiterados, se marcharon de la casa y quedaron al final este hombre de aquí, el Ronquillo, con su mujer. El Ronquillo era una persona, por lo que cuentan, bastante tranquila. Los ruidos eran muy fuertes, pero bueno, más o menos los sordos llevaba. Y su mujer tenía la particularidad de que era sorda. Entonces, bueno, no le afectaban demasiado los ruidos, ¿no? Aquí habría que pensar quizás si el colmo de un duende es tener un inquilino sordo. Este caso es un caso bastante interesante, luego veremos por qué, ¿no? Por cómo también se lo trató la prensa en ese momento. El duende de Zaragoza, como decíamos, afectó a una familia bastante acomodada. Decíamos que tenía criadas. Estos serían un poco algunos de los miembros. Este niño que aparece aquí con la cruz ha salido también recientemente de determinados programas de televisión comentando su experiencia, porque él hablaba a menudo con este duende, ¿no?, que se manifestaba a través de la cocina. Y también en este caso, los inquilinos, por ese síndrome, entre comillas, como le llamo, abandonaron la casa, por lo menos provisionalmente. Aquí tenemos el momento en el que la prensa de la época fue capaz de captar esa salida de la vivienda y cómo se marcharon a otra casa, ¿no? Bueno, ¿cuál sería, si hemos estado hablando un poco de esta atmósfera tan opresiva hasta cierto punto que en muchos casos podía darse cuando ocurría esta fenomenología, cómo reaccionan los vecinos, que en principio serían parte indirecta implicada en esta situación? Bueno, pues aquí tenemos un poco de todo. Por un lado podemos hablar de que hay una curiosidad que es muy natural, ¿no? Bastante crédula e incrédula. Bueno, ahora sí, eso lo vamos a comentar. Entonces tenemos, por lo menos, se reaccionan de manera, aquí ya digo, bastante indefinida. Sí que es cierto que, como suele ser también muy habitual, empieza a proliferar lo que podríamos denominar esa aura fabulatoria. Empieza a haber una proliferación de versiones contrapuestas sobre lo que está pasando. Empieza a ver también, los vecinos toman muchas veces la iniciativa y se ponen a inspeccionar y a fisgonear a ver qué es lo que ocurre. Y luego ya ocurre ya cuestiones un poquito más de psicología colectiva. Hay concentraciones vecinales a veces que son multitudinarias, ahora iremos viendo algunas. Puede haber también ocasiones en las que hay reacciones violentas contra la casa de los duendes o contra las autoridades que están custodiando esa casa. Hay veces que, ya lo veremos también, que los guardias hacen verdaderas vigilancias intensivas sobre el lugar, ¿no? Y lo acordonan y, ya digo, no solamente hacen las inspecciones, sino que, bueno, ponen ahí unos contingentes, tanto de Guardia Civil como de Guardia Local o Policía, en la zona, que además incumbe no solamente a los escalafones más bajos, ¿no?, de estas autoridades, sino que llega a haber ahí inspectores y, bueno, gente relevante que se interesa por el caso. Y luego, finalmente, también lo que tenemos es que, naturalmente, este tipo de fenómenos llaman mucho la atención y atraen a determinadas figuras de la época que, de alguna manera, se entienden concernidas por lo que allí está pasando, ¿no?, como serían los sacerdotes, los espiritistas y los videntes, ¿no?, entre otros. Bueno, el caso del Cerro de las Ánimas, aquí tendríamos alguno de estos vecinos que tenemos. Como digo, normalmente suelen acudir al lugar, a interesarse, a ver qué es lo que ocurre. Proliferan las versiones contrapuestas. Por ejemplo, en un caso en la Gran Vía Diagonal de Barcelona, en 1928, mientras que se comentaba que un vecino había metido en una casa, que se suponía que tenía unos ruidos y una serie también de fenómenos extraños, que había introducido ahí un perro, y al día siguiente el perro había aparecido despedazado y muerto en la puerta. En cambio, otro periódico, a través del testimonio de otro vecino, nos dice que no, que lo que ocurrió fue que un vecino entró en el taller donde se producían estos ruidos, acompañado de un perro lobo, y salió el vecino a los pocos instantes diciendo que el animal había sido muerto y él no había visto que lo había matado. Bueno, entonces así empiezan a proliferar este tipo de historias. Aquí tenemos también algo muy típico, y es que los vecinos tratan de hacer sus comprobaciones. Aquí, por ejemplo, en el Cerro de las Ánimas, trataban de comprobar si reaccionaba de alguna manera ese ruido. Golpeaban y se encontraron con que, según los testimonios de algunos vecinos, los ruidos respondían de una manera mucho más fuerte aún.
Como decíamos, el producto de esta incredulidad, ¿no? El juego de que hay unos que se cachondean de lo que está ocurriendo y otros, en cambio, consideran que no, que ahí está pasando algo extrañísimo, algo que tiene que ver con lo desconocido. Y entonces nos encontramos esta pintada en el Cerro de las Ánimas, en la cual dice: los golpes son verdad. A los que dicen que dan golpes, eso es mentira. Todo a continuación, ¿no? Se van contestando unos a otros. Porque lo que dice uno... No, porque lo dice uno que vive aquí. No, que vive en pleno siglo XXI. No, en pleno siglo XX. Y luego aquí a la derecha, perdón, aquí a la izquierda, dice: por si las moscas. Bueno. Uno de los casos más, como decía, una de las características también más peculiares, que a mí también me ha llamado bastante la atención, es la concentración de personas que acuden a estos sitios. Ya digo, moviéndose un poco en esa ambigüedad entre la fascinación de lo que atrae, ¿no?, y también lo que le produce reparo, ¿no?, de lo prohibido. El caso del Duende de Barcelona es muy, del Duende de Zaragoza, perdón, es muy particular. Aquí tenemos algunas instantáneas de la época donde vemos la concentración que se produce. Este es en el caso de Francisco Giner de Barcelona, que hemos comentado antes. También los niños curiosean. En el caso del Duende de Zaragoza, llegan a estar por las azoteas revisando los vecinos a ver qué es lo que pasa. Y aquí, por ejemplo, es un momento también del Duende de Zaragoza. Esta es la reunión, como vemos ahí, multitudinaria, en la calle Gascón de Cotor. Hasta dónde llega, ¿no?, a entusiasmar este tipo de cuestiones. Pero entusiasmar no, porque realmente muchos van por curiosidad, pero otros no. Por ejemplo, hay casos en este sentido también peculiares. Bueno, por citar alguno, por ejemplo, Valencia, 1915, en la Plaza del Esparto. Allí, según las crónicas de la época, se reúnen 12.000 personas, porque hay una serie de ruidos extrañísimos en una casa, 12.000 personas. Entre el público, algunos empiezan a disparar petardos y empieza a haber carreras y atropellos. La noche siguiente, naturalmente la policía tiene que empezar a poner un cordón ante la multitud que aparece ahí. La gente intenta arrollar la noche siguiente a los agentes y se mete en la casa de al lado a ver qué es lo que está ocurriendo. Y trata de investigar. La policía, ante todo ese barullo, vuelve a cargar contra la población. Y al día siguiente, la noche siguiente, sigue habiendo una gran concentración de personas y la policía ya directamente es apedreada por la gente. Y de nuevo, otra vez, las autoridades tienen que hacer otra carga para intentar disolver el asunto. Vale, más situación, por ejemplo, lo que comentaba, los sacerdotes, es una figura que también suele aparecer en los sitios. Este también es un caso dentro del Duende de Zaragoza, un caso muy particular, es esta figura que es el duende de... es un vidente, uno de los videntes más famosos de la época. Una persona que empezó siendo camarera en Madrid y, empezó a adivinar, tuvo mucha repercusión en Europa porque adivinó, supuestamente, el asesinato de un político europeo, creo que era austriaco, y a partir de ahí ganó una gran notoriedad. Y bueno, es este Tomás Menés. Aquí le tenemos cómo va a... Es este de la X. Va a la casa del Duende de Zaragoza, en la cocina, en una de las cocinas, empieza a hacer unos experimentos que él llamó de psicometría para ver qué es lo que estaba pasando, y él dijo que allí no pasaba nada. Nada por lo menos extraño, ¿no? Además, también aquí, en el caso del Duende de Zaragoza, se habló de que había un grupo espírita, intentó contactar con lo que pasaba por allí, y una de las personas que estaba en esa sesión espírita, una mujer, murió. Esto realmente luego no fue verdad, la prensa lo publicó así, pero se encargaron de decir que había sido simplemente una reunión de unos evangelistas, ¿no? Que habían hecho un culto y una persona había muerto, pero en la condición de culto. Lo que pasa es que todo eso ya se tergiversó dentro de la prensa, dentro de lo que fue el follón del Duende de Zaragoza. Bueno, vamos a otra cuestión, que serían las autoridades. Las autoridades actúan normalmente con bastante interés por lo que está pasando. Entienden habitualmente que puede tratarse de un delito, todos estos ruidos, estas cuestiones. Hay también un convencimiento de que su intervención va a acabar con el fenómeno anómalo, es decir, en cuanto venga la Guardia Civil esto se arregla. Aquí ya desaparece todo. También consideran, y lo hemos visto antes, que hay un riesgo de alteración del orden público. Y sobre todo, esto sí que es interesante, ponen mucho empeño a saber qué es lo que pasa. Ahora veremos algunos casos. Por ejemplo, lo que aquí comentaba, ¿no? Aquí es una coplilla en un caso de Cádiz de 1907. Dice: eso suele suceder con los ruidos misteriosos. Tienen los duendes respeto a los tricornios. Porque aquí, en cuanto llegó la policía, el fenómeno desapareció, ¿no? Pero hay otros casos que no, porque, por ejemplo, ocurrieron en Madrid, en una casa de duendes, en la casa de un capitán de la Guardia Civil. Y claro, ahí ya el Guardia Civil se vio un poco apurado con lo que estaba pasando.
El caso del convento de las Concepcionistas de Madrid, como digo, fue muy investigado por la policía de la época. Llegaron a hacerse diferentes pozos hasta 12 metros de profundidad en estos puntos que tenemos aquí, porque no se sabía realmente dónde procedían los ruidos. Se acordonó la zona, se desplazó a las monjas a determinados sitios, como decía. Bueno, y en el caso del de Zaragoza, pues vemos incluso cómo se hace vigilancia en el interior de la casa durante las noches, que eso también suele ser bastante habitual. Y en este caso, el duende se dirigió a los guardias y dijo: ya están aquí los guardias, ¿no? Pues la cocina esta que tenemos aquí. También vemos, lo comentábamos un poco antes, la llegada del juez, porque este caso se judicializó. Zaragoza, claro, el juez dijo: yo es que no tengo ningún delito, en el Código Penal no viene nada de esto. Entonces, al final pasó a otro tribunal el asunto, no sabía muy bien qué hacer con él, porque claro, no aparecía englobado en el Código Penal. ¿Qué delito comete un duende? Y aquí tenemos el caso de Francisco Giner, también cómo montaron un guardia durante la noche en la puerta, la guardia de asalto, en Barcelona. Bueno, más cosas. El tratamiento periodístico. Este es un aspecto también, yo digo, muy interesante por la naturaleza de las fuentes que yo he utilizado para hacer este trabajo. Me encuentro con dos posturas. Una que es absolutamente mayoritaria, que sería la de la izquierda, que es esto que es lo que llaman la actitud refractaria hacia el fenómeno, es decir, prensa que naturalmente considera que aquí no hay nada. Ahora entraremos un poco en más detalles. Y hay una pequeña parte de la prensa que sí que simpatiza hasta cierto punto. No se lo cree, pero simpatiza por lo que veremos con el fenómeno. Bueno, dentro de esta actitud refractaria, la prensa tiene un gran problema. Este tipo de noticias, las casas de duendes, suponen realmente una especie de cuerpo extraño dentro de lo que es la prensa. La prensa se supone que tiene que, sobre todo en esta época, tiene que ser ejemplo de modernidad. Es la razón, ¿no? Es el progreso, y por lo tanto tener que tratar este tipo de cuestiones pues lo lleva muy mal, ¿no? Sin embargo, a pesar de que es un asunto incómodo, no le queda más remedio que contar lo que pasa en la calle. Y ahí, pues, hay veces que aceptan que el fenómeno está muy generalizado, ¿no? También resulta incómodo porque muchas veces ellos quisieran que la sociedad fuera de una determinada manera y se encuentran con que la sociedad cree determinadas cosas. Y por eso hay veces que no tienen esa capacidad, ¿no? Y se demuestra en la prensa que no son incapaces un poco de asumir cuál es la verdadera mentalidad popular. Y hay una cuestión también importante, y es que ellos consideran que ese es un molesto anacronismo histórico, que realmente eso responde a otros tiempos. Pero bueno, está ahí y ya digo, también lo tienen un poco que contar. Naturalmente lo que hace la prensa es intentar burlarse o ironiza. Es muy curioso porque, como hay veces que no le queda más remedio que informar del asunto, lo que hacen es que lo utilizan como excusa para hacer crítica de otros aspectos de la actualidad, ¿no? Y eso les va a permitir que casi lo que debería ser una noticia sobre una casa de duendes se convierte casi en una columna de opinión política, porque claro, le pegan al alcalde, le pegan a la autoridad, aprovechando lo de los duendes, ¿no? O una determinada situación que ocurre en el momento. Hay un tratamiento habitualmente bastante peyorativo de lo que es el fenómeno y de los testigos, salvo cuando, curiosamente, algunos periodistas son testigos de lo que pasa. Entonces ya el fenómeno tiene credibilidad, ¿no? Y luego también ellos acentúan mucho el contraste que hay entre el mundo rural y el mundo urbano. Se sorprenden de que puedan ocurrir estas cosas en la ciudad, ¿no? Bueno, vamos a ver algunos titulares, simplemente así muy rápido. Por ejemplo, pues este de aquí, suceso pintoresco, lo que refiere a la fantasía popular. Aquí dice, nos dicen que en una casa de la barrera de la Corredera también se oyen ruidos misteriosos. Por lo visto se han puesto de moda esto de los ruidos, patentizando una vez más la ignorancia y el oscurantismo en que vive cierta parte de nuestro pueblo. Luego otro, por ejemplo, duendes, y ahora tal vez se les ocurra a ustedes preguntar, pero vivimos en el siglo XX y en una capital de provincia. Bueno, aquí tenemos algunos más, como en la Edad Media, ponen uno, racha de duendes, en pleno siglo XX, otra vez los fantasmas, son de diferentes fechas, de diferentes lugares. Esto es una cosa curiosa. Nos vamos a dos casos, uno ocurre en 1905, otro ocurre en 1908, en más o menos el mismo barrio, en Embajadores. En uno dice, en aquel barrio popular renombrado, esto es en Madrid, en aquel barrio muy popular renombrado porque en él está enclavada la fábrica de tabacos, barrio cuyos habitantes son obreros casi todos, parece que la superstición, los cuentos y consejas debían haber dejado sedimento, y sin embargo a nadie se le ha ocurrido, al sentir los extraños golpes y las inexplicables trepidaciones, pensar en duendes. Todos han creído que se trataba lisa y llanamente de seres de carne y hueso que preparaban alguna mala partida al prójimo. Esto es lo que dice en 1905 sobre el barrio de Embajadores, ¿no? Un barrio muy racional, muy sensato, muy tranquilo. Nos vamos a 1908.
Todo populoso y popular barrio de embajadores, barrio de gentes sencillas, ingenuas, casi primitivas, está alarmadísimo porque en cierta casa de aquellos lugares se oyen ruidos misteriosos y asustadores cuya causa no ha sido posible ahora, hasta ahora, descubrir. Bueno, pues estos contrastes, como digo, de a veces un quiero y no puedo por parte de la prensa, ¿no? Como lo comentaba, se utilizan muchas veces, aquí he puesto quizás lo más evidente también por cuestión un poco de imagen, chistes, ¿no? ¿Quién será el duende que está en Zaragoza? Pues un fugado de Barcelona que se metió allí por una alcantarilla. ¿No ha leído que cuando ve a los guardias se enfada? Y más prensa, Azaña disfrazado de, bueno, aquí como un fantasma, y más chistes del mismo estilo, ¿no? ¿Quién es el que ha hecho, le preguntan a Azaña, quién es el que ha causado la revolución de Asturias? El duende de Zaragoza. Y vamos ahora a la prensa simpatizante, que es pequeña, pero es interesante por cómo maneja el asunto. Aquí nos vamos a encontrar una serie de crónicas realizadas por reporteros y periodistas que también tienen una personalidad muy peculiar. Lo interesante del caso es que ellos van a conectar los fenómenos con el espiritismo. Normalmente son gente, periodistas, que en su faceta privada, bueno, pues también practican el espiritismo, se mueven en círculos espíritas. Y, bueno, a pesar de todo, es cierto que por lo menos en los casos que yo tengo, siempre se muestran bastante críticos con el asunto, aunque manejan estas situaciones, como digo, dentro de lo que es el espiritismo y dándole cierta credibilidad al asunto. Hay varios periodistas que yo diría, si no fuera porque son muy peculiares, diría que son pues los Miguel Pedrero, Iker Jiménez, Lorenzo Fernández de la época, Manuel Carballal, pero yo creo que son bastante peculiares y no quiero compararlos, ¿no? Por ejemplo, dentro de lo que es el Heraldo de Madrid hay un grupo. Es este, bueno, se llama el duende de la colegiata. El duende de la colegiata es este personaje tan peculiar que siempre iba así. Era un periodista muy, muy puntero para la época porque siempre le gustaba ilustrar con fotografías lo que hacía. Se llama Adelardo Fernández Arias, se llamaba el duende de la colegiata, curiosamente, el duende, y la colegiata era porque era la calle donde estaba el periódico ubicado. Bueno, este personaje, ya digo, se interesa por estos temas, hace unas crónicas en Madrid muy peculiares, se mete por manicomios, se mete por, bueno, cosas así un poco también fronterizas, ¿no? Tenemos también otro, Federico Morena. Este luego fue director durante la Guerra Civil del Heraldo, hacía crónica de toros, ha pasado un poco a la posibilidad para la crónica de toros, pero yo le encuentro hablando con soltura sobre cuestiones espíritas en estos casos, ¿no? Entonces sería bueno recuperar también quizás las biografías de estos autores porque están un poco en la protohistoria de lo que luego ha sido el mundo del misterio. Quizás el fundador de lo que entendemos ahora por esto del mundo del misterio pueda ser esta persona que tenemos aquí, Pedro de Rétide. Pedro de Rétide hace una serie de artículos en La Libertad, en el diario Libertad, que se llama El misterio en Madrid, y él introduce la palabra misterio en esas crónicas, que son unas 10 crónicas, y habla de todas estas cuestiones, ¿no? Es una persona muy particular, también con una vida muy... Todos estos son muy bohemios, personajes muy peculiares. De este se decía que era incluso bastardo de Isabel II. Y bueno, luego tenemos otro más conocido, Emilio Carrere, que luego también fue un autor también de ciencia ficción o de ciencia fantástica, bueno, sí, de género fantástico, que es también teósofo, es amigo de Rosso de Luna. Bueno, todos estos hacen también aquí, pues eso, unas crónicas sobre casas de duendes. Bueno, lo curioso del caso es que por ejemplo, en el caso del duende de la colegiata, este caso que comentamos aquí de la calle de Toledo, que había puesto la foto antes donde apareció la máquina de coser, es una sastrería, pues lo revuelven todo. Bueno, pues el duende de la colegiata decide montar una sesión de espiritismo y la ilustra con esta fotografía. Dice que va allí, van a investigar a ver qué es lo que ocurre. Entonces montan la sesión de espiritismo, piden permiso a los dueños de la casa, y en esa sesión de espiritismo ocurren varias cosas. Se supone que van con una serie de médiums que son, bueno, gente que está preparada, ¿no? Que está acreditada, como que tiene esas capacidades mediúnicas. Hay una medium que se pone muy tensa durante la sesión, empiezan a dar fuertes golpes sobre la mesa, se pone en una situación muy convulsa, tienen que parar la sesión, porque además la voz dice que se suspenda, y se detiene el asunto durante un tiempo. Reanudan la sesión mediúnica y preguntan que quién es el que está detrás de lo que está ocurriendo en esa sastrería. Y al final pregunta si es un duende o un alma maldita. Bueno, el espíritu dice que sí, y ahí acaba la cosa. Lo curioso del caso es que el duende de la colegiata se pone en contacto con otro medium para que en su casa también haga una sesión de espiritismo. Y el caso es que allí la información que sale es distinta. Porque lo que dice es que realmente le explica qué es lo que está ocurriendo y dice que allí no hay nada que investigar. Y acaba diciendo, en la crónica que él realiza,
que ni es cosa de encantamiento ni merece el asunto que la prensa se ocupe más de él. Y yo lo hice. Seguramente obtuvo alguna información de algún vecino de que ahí había alguna cosa que no tenía nada que ver con lo extraño, por otras también informaciones que estaban vertiendo los periódicos contemporáneos, ¿no? Y bueno, pues parece que la cosa se quedó ahí y ya este hombre, con sus trajes rotos y tal, ya nadie le empezó a hacer ni caso y por lo menos yo no he encontrado ninguna noticia más de lo que allí ocurrió. Otro caso que también, yo digo que la prensa, estos periodistas que comentaba antes, se interesaron por el asunto, en este caso nosotros que hemos estado comentando, bueno, pues Pedro de Repide, por ejemplo, también Emilio Carrere, montaron en el caso del Cerro de las Ánimas también una sesión mediúnica. Se fueron allí por la noche, fueron todo este equipo que nosotros tenemos aquí, y en esa sesión mediúnica, bueno, pues sacaron en claro que decían que al parecer podía ser un familiar el que estaba involucrado, un familiar difunto, ¿no? Porque bueno, según cuentan, una de las médiums se puso, le cambió el rostro, y el dueño de la casa afirmó que ese rostro le recordaba a su madre, que había fallecido, la mueca que puso en el momento de morir. Y también se manifestó en esa sesión mediúnica el difunto abuelo, que pidió que se le hiciera una promesa incumplida que tenían, y bueno, finalmente una vez que se cumplió la promesa parece que los ruidos, según dicen también, ¿no?, pues pararon. Bueno, pues este sería un poco el tratamiento así que tenemos de la prensa. Vamos con las explicaciones. Nos encontramos con dos tipos de explicaciones que se van comentando en la prensa. Una sería las explicaciones no sobrenaturales del fenómeno. Tenemos, por un lado, lo que llaman los escalos, que serían simplemente túneles que se hacen para robar, para transportar mercancías, para lo que sea. Es una de las hipótesis que siempre se maneja en cuanto aparecen los ruidos. Otra que también se maneja siempre, fábricas clandestinas de moneda falsa. Pero es cierto que ni escalos ni fábricas clandestinas de moneda falsa aparecen luego en los casos que están explicados. Entonces, tenemos luego que puedan ser bromistas, lo que llaman en la prensa los chuscos, ¿no? Y finalmente habla también muchas veces de la sugestión, de la neurastenia, de la inducción al desahucio. Esto es importante, lo de la inducción al desahucio, es lo que voy a comentar así más rápidamente. Bueno, aquí tenemos por ejemplo alguno de los casos de la calle de la Redondilla. Había una prisión en las inmediaciones, una prisión que tenía militares, y por lo tanto consideran que, bueno, que puede ser alguien que se está intentando escapar. En el caso de Lunes de Zaragoza, al final el caso se cerró con este diagnóstico: ventriloquía histérica inconsciente. Una sirvienta se supone que hablaba sin mover los labios y provocaba las voces. Y luego tenemos este, que es quizás a mí una de las cuestiones que más me ha interesado, porque tiene mucho que ver con eso que comentábamos antes con la realidad esta del síndrome de la casa de duendes. Hay un fenómeno muy extendido, y es que realmente muchos de estos duendes eran provocados con el afán de que el inquilino se fuera de la casa. Tenemos por ejemplo este caso de aquí, que es un caso en el cual además la mujer se había quedado viuda, quería que la bajaran al alquiler, no lo consigue y empieza a tener fantasmas, rasgos, bueno, tenemos aquí ruidos en esta carpintería, ¿no? Aquí tenemos directamente el caso, bueno, por ejemplo en Valencia, cuando después se están investigando los ruidos, la prensa dice que es sugestión, pero cuando investigan pican en una pared y se encuentran lo que ellos llaman unos micrófonos, pero que realmente debía ser todo lo contrario, unos altavoces, estamos en 1912, y que era lo que debía provocar esos ruidos extraños para obligar también que la gente se fuera. O sea que hay como una especie, no puedo decir de una mafia establecida, pero sí que hay unas prácticas para desalojar a determinadas personas. Directamente aquí tenemos, en un periódico de la época, 1912 me parece que es, la entrevista a uno de estos duendes que se dedica a expulsar a la gente de las casas. Y aquí, directamente, esta persona tenía una máquina que provocaba una serie de ruidos. Por ejemplo, decía que tenía una máquina de la invención que produce un ruido igual al que produciría un perro royendo huesos sin cesar. Esta la pone en uso en una determinada casa para que se marche el inquilino, o por lo menos para que la rebaje de precio, y consiguió rebajarla de precio. Bueno, luego ya vamos a la última parte, que serían las explicaciones e hipótesis. Entraríamos en la parte de las hipótesis sobrenaturales que también se manejan. Por supuesto, desde un punto de vista popular se habla de duendes, brujas y almas en pena. Se habla también del espiritismo moderno, lo he estado comentando un poco antes. Y algo interesante es que ya empieza a aparecer lo que sería la metapsíquica. La metapsíquica es la prehistoria de lo que es la parapsicología, que aparece en los años 30. Y esta metapsíquica
lo que habla es de que hay algún tipo de fuerza que está vinculada al cerebro y que sería la que, a la mente humana, y la que sería la que provocaría los fenómenos activando algún tipo de fuerza desconocida, que tendría que ver a lo mejor también con el sistema nervioso. Bueno, esto es una idea que se empieza a implantar en España en los años 20 a raíz de una serie de cuestiones. Voy muy deprisa ya para terminar. Se funda en España la Sociedad Española de Estudios Metapsíquicos, la funda Joaquín de Argamasilla, Marqués de Santa Clara, este que tenemos aquí. Lo curioso, se publica en España un libro que cambia mucho porque da respetabilidad a estos fenómenos. Se publica en España Las Casas de Duendes, de Camille Flammarion. Flammarion era un reputado astrónomo. Y al publicar este libro, hablando sobre las casas de duendes, pues hay muchos periodistas que ya se sienten diciendo, bueno, ya podemos hablar de estos temas con cierta tranquilidad, porque hay un respaldo académico que permite, bueno, pues que no haya ningún problema, no nos estamos moviendo tanto en la superstición, quizás aquí hay algo más serio de lo que parece. Entonces esto ya digo que va cambiando y va haciendo que este tipo de mentalidad sobrenatural se acomode en la sociedad de una manera distinta. Hay un caso muy importante, que muchos también supongo conoceréis, es el de Argamasilla, que es el hijo del anterior, que hemos visto, del fundador de la Sociedad de Estudios Metapsíquicos, que era un hombre que decía tener rayos X en los ojos. Este jovenzuelo de aquí, que es este que tenemos aquí, llegó así a los Estados Unidos, de Fira, fue investigado por Houdini, fue investigado por Charles Richet en la Sociedad de Estudios Metapsíquicos de París. Houdini le pilló en fraude, aunque no se pudo demostrar, pero esa polémica, por lo menos ese descubrimiento de que había hecho fraude, no llegó a España, y aquí en España se posicionaron a favor de Argamasilla y de sus poderes importantes ingenieros, por ejemplo Torres Quevedo, científicos de la época, incluso hicieron teorías sobre cómo podrían existir esos rayos X en los ojos, y por lo tanto eso también hizo que, bueno, desde un punto de vista popular se aceptara mejor lo desconocido. Una cosa importante también influyó es el caso del duende de Zaragoza. Aquí tengo un texto de un boletín espírita en el cual dice que está muy agradecido al caso de Zaragoza por cómo la prensa lo ha tratado, porque se han ido introduciendo mucha serie de conceptos sobre el más allá, ¿no? Y están llegando ya a la población, huyendo pues de cómo se estaba dando ese tratamiento anteriormente, que siempre era muy peyorativo y muy contrario a los movimientos espírita. En el caso del Cerro de las Ánimas se habla directamente del medium. De un medio, pero un medio no que habla con los espíritus, sino que directamente habla con, moviría las cosas por el poder de la mente. Bueno, y aquí en una manera que lo mismo, se habla también de la causa metapsíquica, ¿no? Se va introduciendo esa causa metapsíquica. Bueno, ya termino con este caso muy rápido, es un caso muy curioso. Año 1936, estamos ya al borde de la guerra civil, nos situamos en Tarrasa, y en esta vivienda ocurren muchas cosas. Es un fenómeno, un caso muy completo, que ya digo que marca un poco lo que sería la modernidad del poltergeist. Aquí tenemos lluvia de piedras que se desplazan, además se supone que ante testigos, entre el padre y la hija, las piedras golpean en la espalda del padre. Tenemos una familia bastante desestructurada, con una joven que es esta niña que tenemos aquí, que es la que se supone que provoca el fenómeno. En la casa se mueven mesas, el periodista que tenemos aquí ve moverse la mesa cuando hace la crónica. Esta es la chica que además recibe golpes por esa causa paranormal en los pies, en las piernas. Aquí parece que es Chucky el que provoca los fenómenos, pero no. Este es un, claro, la familia es una familia particular. Los padres no trabajaban, la niña era la que trabajaba, y además tuvo que cargar con este bebé que vino porque una familia se quedó huérfana, ¿no? Y lo interesante del caso es que el periodista hace una segunda visita y se lleva un médico, que es este que tenemos aquí, para que investigue el caso. El médico dice que no, que ahí todo es psicológico, pero claro, lo interesante también del asunto es que el periodista se opone al dictamen médico por primera vez, cosa que no ocurría en la prensa anterior, y como él lo ha visto, duda y desconfía de lo que está aquí pasando. Por eso digo que aquí ya la prensa empieza a tomar una línea distinta, por lo menos a partir de este caso, que la pena es que ya está ya la guerra civil y ya perdemos un poco el rastro, ¿no? Llega la dictadura y ya la cosa cambia, ¿no? En el tratamiento de estos temas. Bueno, pues con esto más o menos todavía. Entonces, sí que creo que es interesante hacer este tipo de sondeos, y imagino que en la medida en que vayamos pudiendo acumular más casos, podremos ver tendencias, podemos ver cómo esos fenómenos se van llamando unos a otros, cómo fluyen por debajo de lo que serían los grandes titulares de la prensa. El primer tercio del siglo XX español es un periodo, lo sabemos, muy convulso, pero por debajo de esos grandes titulares políticos, económicos y sociales hay otro tipo de dinámicas, ¿no? Como estas que estamos comentando. Y hay toda una psicología que además, y una mentalidad sobrenatural que va avanzando y que además se llaman entre sí unos fenómenos a otros, porque como he puesto un poco en la gráfica ese inicial, veíamos que se van acumulando en determinadas épocas, ¿no? Y yo creo que eso es interesante porque, bueno, poco a poco podemos ir accediendo, imagino, profundizando en eso que para mí es, no es ni mágico ni religioso, que sería esa mentalidad sobrenatural y que, bueno, pues forma parte un poco de nuestro pasado y también nuestra forma de ver las cosas. Así que, bueno, pues muchas gracias.
bueno, pues aquí estaba Juan José Sancho Zoro. ¿Qué? Pues bueno, ¿eh? Bueno, pues Juanjo, muchísimas gracias. A ver, en teoría hay un turno de preguntas, pero Juanjo ha hecho como el duende jambón, ¿no? Que se ve en ciertas zonas españolas y se ha comido literalmente entero el turno de preguntas. Así que bueno, pues como es Juanjo y es de dimensión límite, vamos a concederle un par de preguntas, así que es vuestra oportunidad, ahora o nunca. Si queréis preguntar sobre todas estas cuestiones de las casas de duendes y su mitología varia. Hola, buenos días. Primero agradecerte la conferencia y preguntarte sobre el tema del convento de Madrid. Si encontraste diferencia en la forma de tratarlo por el tema de religioso o por el tema de la banda izquierda. Es decir, si hubiese sido, si encontraste comentarios a nivel de curas o gente de la iglesia. Pues en la prensa no, ahí toman lo que es la determinación y el asunto, lo cubre directamente las autoridades. Se implican las autoridades, sí que lo único que hacen los sacerdotes es consolar a las religiosas, nada más. Por lo menos en la prensa lo trascienden. La preocupación es qué es lo que está ocurriendo. Al final detectan, no lo he comentado dentro de las explicaciones, detectan que los ruidos se producían en una habitación de un miembro de la servidumbre, los golpes se daban con una maza envuelta en un trapo, y van comprobando por distintos lugares del convento a ver si suena igual, van dando golpes. Al final, por esta vía de ensayo y del horror, llegan a una habitación, al suelo de la habitación, y en el suelo de la habitación efectivamente ven una serie de marcas como que ahí ha habido alguien que ha estado golpeando mucho. Entonces eso es lo que llega. No ha manejado también documentación, digamos, religiosa, o por lo menos no trasciende lo que serían boletines episcopales, cosas por el estilo, ese tema no. Lo que hacen es, en principio, una labor de consuelo. En otros sitios sí que hay, por ejemplo, casos de capuchinos en León y cosas así, que lo que llegan es pues, con agua bendita, intentan combatir o quizás consolar, ¿no?, el asunto por esas vías más dentro de lo que es el repertorio de utensilios o de liturgias religiosas, ¿no? Pero poco más en este caso. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues muchísimas gracias. Un fuerte aplauso para Juanjo, por favor. Bueno, pues vamos a hacer un descanso de 10 minutos, ¿vale? A continuación, pues subirá Ana María Vázquez Ois a hablarnos de un asunto fascinante como es el de la adivinación e los fantasmas en las fuentes antiguas. Recordaros dos cosas. La primera, que bueno, por tal y como decíamos, tenemos un libro, 15% va destinado a Médicos Sin Fronteras, se llama Hay otros mundos, pero están en este, con 40 autores que escriben ensayos de investigación y divulgación, y bueno, en el que está implicado el equipo de este programa, ¿no? Entonces lo tenéis aquí, justo a mi izquierda. Hay dos chicas vendiendo libros, por si alguien quiere adquirir alguno. Eso por un lado. Y por otro, para aquellos que se vayan a quedar a comer aquí en el hotel, vamos a estar todos comiendo por aquí, tal y como habíamos anunciado, hay un precio de 16 euros, pero por buffet, ¿vale? Buffet libre, aquí en el Hotel Trip. Así que, bueno, estaremos por aquí todos comiendo. Quien quiera estar con nosotros, bueno, pues tiene que comprar el ticket en recepción, ¿vale? En recepción tenéis un ticket, así que yo os aconsejo que aprovechéis ahora este descanso de 10 minutos para comprar el ticket. Y bueno, pues en 10-15 minutos estamos aquí de nuevo. Muchas gracias.